sé tú. Mira. Thank you.
a la hora de entrar.
Sala de conciertos donde generalmente actualmente toca la sinfónica, la orquesta sinfónica de Praga. Y también ese edificio, luego lo veréis mejor cuando demos la vuelta, en su fachada principal, también es el escenario principal del famoso festival. El 9 de julio de 1357. ¿Sabéis por qué, no? Porque si colocamos los números en orden, nos da 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Es hacían después. La capa, no sé si se come. Hay gente que me ha dicho que sí, que la ha comido. Pero aquí, místico, cuando se crearon los nuevos partidos políticos checos, hacia Budapest, hacia Hungría, pues los checos también querían participar. Hubiera sido como un estado, ¿no? Un estado de diferentes reinos. Entonces, que ellos querían crear un imperio austro-checo-húngaro. Pero no se lo permitieron porque Francisco José, él era bastante centralista y no lo permitió. Entonces, bueno, pero ellos siguieron con mucha ambición, y todos los edificios que edificaron para la cultura. No se olvidaron, ¿verdad? Thank you.
sueño. Eso es un café. Ahí también tiene las tapas. Sola, no voy sola, que si ti me perdería, que no voy sola.
de viejos tiempos, quisiera volver a verlos, hacerles unas preguntas, si quieren volver a hacerlo. Ayer te quise, hoy no te quiero, tuve ese gusto, hoy no lo tengo, ni me acomoda. Despedida.